Esta finca era una finca ganadera de época seca, porque es una zona de humedal y se manejaba ganado vacuno, ganadería tradicional y extensiva para pastoreo de época seca. Cuando Luis recibió esta finca de herencia, decidió buscar qué hacer. Entonces buscó mi consejo. Yo había trabajado con el tema de pastoreo en humedales, con ganado blanco en Palo Verde por muchos años. Y entonces le propuse que hiciéramos un proyecto bufalero. A él al principio tuvo dudas, pero luego decidió entrarle. Entonces diseñamos la finca para hacer un proceso de producción bufalera por medio de pastoreo racional en humedales. Y entonces la finca se planificó, se visualizó, se diseñó y empezó a tomar cuerpo todo ese proceso de potrerización hasta el nivel que estamos en la actualidad. No manejo el dato de cuánto ganado blanco se manejaba, pero era un lote grande de pastoreo abierto. Y con búfalos hemos llegado a tener hasta más de 300 animales, pero el pie de cría es de 150. El cambio fue básicamente establecer un proyecto bufalero independiente de qué raza se tuviera. Y entonces la finca como tal la visualizamos con tres grandes ejes. Un eje de conservación y rehabilitación de humedales, un segundo eje de producción bufalera en la línea de carne y de lácteos, y un tercer eje de ecoturismo, por eso se llama Bolsón Ecotours. Entonces, la primera raza que se trajo eran unos bufalipsos, pero luego se definió ir trabajando hacia una mejora genética en la línea de Mediterránea Lechera. Eso es lo que se tiene en la actualidad. Una ventaja muy fuerte ha sido que la finca es productiva todo el año, excepto cuando está muy seco, llámese marzo o abril, que el pasto disminuye. Estamos tratando de habilitar unas compuertas que existían antes en la finca, de tal manera que podamos tener más humedad y por lo tanto tendríamos biomasa forrajera o comida todo el año. Entonces logramos una continuidad, porque la ventaja que tiene el búfalo es que no se pega en las zonas húmedas y entonces eso le permite pastorear con mucha libertad y con muy buen rendimiento, aún en zonas pantanosas. En realidad está visualizado para hacer oferta turística, pero no se ha desarrollado. Hubo un tiempo que hubo un poquito de movimiento turístico, pero no se ha desarrollado como tal el proyecto de turismo. Esta infraestructura que está aquí, por ejemplo, tiene previsto los baños sanitarios para hombres, para mujeres, suficiente, una batería suficiente para el desarrollo turístico. Tiene una cocina comedor y tiene un alberguito pequeño para sobre todo lo que es personal de logística y para investigación, pero hasta ahorita no se está desarrollando como tal la oferta turística. El dueño, don Luis Clachar, ha decidido darle énfasis a la parte bufalera y hemos logrado muy bien el proceso de rehabilitación de humedales, lo cual ha sido realmente extraordinario. Hemos medido sostenibilidad y estamos por arriba del 90% del nivel de sostenibilidad de este proyecto.